sal, acá. Pero yo traje acá sal preparada con ajo. Ah, acá está. Ven. Sazonamos la alita. Le echamos morrón. Apio. Un poquito de apio que dejamos un poquito para el moro. Se pica chiquitito. Hay más morrón por ahí. Después se lo saco. Cebolla. Cebolla. Acá hay sal, pimentón, comino y ajo picado. Todo eso. Un poquito de agua. Y lo movemos. ¿Cómo? Y lo movemos. A la derecha. Y si quiere a la izquierda. Pero más mejor a la derecha. No, está bien, dame. ¿Y esto? Y lo movemos. Y esto es un sazón casero. ¿Qué tiene? Toda la verdura tiene morrón, ajo, cebolla, pimentón, comino. No, ¿qué más tiene? No es así. Tiene ajo, cebolla, apio, zanahoria, toma, morrón verde, morrón rojo. Muy bien. Y esto está bien condimentado. ¿Qué pasa? Que esta parte... ya estaba condimentada con los mismos condimentos. Póngale pausa, ahora vamos a ponerle a Loli. Dejamos que caliente el aceite. Por natural. Tiene que calentar. Sí, soy yo. Dejamos que caliente el aceite. Cuando caliente el aceite, le echamos un poquito de azúcar, que el azúcar es la que le va a dar color a la alita. Ojo con eso, ¿eh? Tampoco hay que dejarla quemar porque después amarga. Y de paso, vamos a ir poniendo la olla para el moro, que se vaya calentando, que se le seque esa agua. Esto es para el moro. ¿Hace los ojos? ¿Qué es el moro? El arroz con los porotos. Ah. ¿Dónde le subo el volumen? El volumen. No, todavía no. ¿Dónde le subo? No sube más. ¿No sube más? Me parece que esta sube más que aquella. ¿Y la de adelante? Pues ponemos adelante entonces. No, me parece que la de atrás Bueno, pues la dejamos ahí atrás. La de atrás es fuerte, sí. Bueno, pues la dejamos ahí. Esto ya está calentando. Le echamos el azúcar. Sí, yo me lavé la mano. Yo escuché. El arroz se te va a quemar allá. El arroz se te va a quemar allá. ¿Por qué? Porque esa olla no es de arroz. Bueno, quitamos esa olla entonces, no es de arroz. Tiene que cocinar el pocho ahí. Ah, porque es enlosada. Claro. Ah. El arroz se le puede quemar ya. Esa tiene que ser Juanita. Y acá doña Petrona se de gandulfo. Mi ayudante de cocina. Ella no sabe de Petrona se de gandulfo. ¿No? ¿Cómo es? Petrona se de gandulfo. Era una cocinera muy famosa que tenía un programa de televisión. Una señora grande ella. Sí, sí. Falleció. Y tenía Juanita, su fiel compañera. ¿Falleció? Hace años, ¿cuánto hace más que falleció? ¡Hola! Pero Juanita, ¿no hay un poquito de detergente para lavar? ¿Qué pasa? ¿En serio? Nosotros tampoco había. ¿Eh? No teníamos detergente. Primero voy a echar el pollo. Bien, acá. Claro, para no tener... para que no se me queme. Bien. ¿Están mirando cómo se está poniendo el azúcar? Sí. Ya que estamos. Mira. Es como un tipo caramelo. Exacto, pero no lo dejamos. Tengo mi mano lavada. Antes está el profe. No está el profe. Mira. Estoy mirando el ¿viste cómo se está? No, no, Mario. Porque yo no sé. ¿Ya está ahí? No. Bueno. ¿Vos no sabés? No, yo no, yo no sé. Cuidado. Bueno, ahí vamos. Espera, todavía. No, para Susi, que ese caldero quema la cosa. ¿Quieres tomar algo? ¿Ese caldero qué? Salgan corriendo. Ah, pues si yo voy a cocinar, dale corriendo. ¿Qué es el caldero a cocinar? Ah, depende. ¿Cómo se prende? Ah, ahorita. Este es el caldero. Como me parece muy chiquita la olla. Me parece que es otra olla. Thank you.
no le gusta porque es todo artificial, dice. Y sí, no es natural. Algo natural. Pero aquí es que hacemos la comida, así que va a tener que comérsela. Se la va a tener. Como quiere la película. Dios, la película de Rapunzel, ¿quieras o no? Te salió el cuarto. ¿Quieras o no? Y ve acá cómo está agarrando el color el pollo. Lo agarró el color de una. Me lo saca, me saca la olla de ahí, por favor. Sí. Porque ahora le echamos los calditos. Los calditos. Muy bien. Sí, sin el papel. El agua de poner sin el caldito. Eso, artificial. Que uno no puede mamando con nada, hermano. Ah, dale, mándame. Buen mix de condimentos. De verdura, ajo, morrón, cebolla, el natural, bien natural, porque es hecho natural. Dale, Susi, decirle lo que tiene ahí. Sí, que es el natural. Natural tiene perejil, apio, morrón rojo, morrón verde. Sí. Tiene ajo, cebolla, zanahoria. Ajá. Todo cocido, todo triturado. Todo triturado, sí, en crudo. Ajá. Todo triturado en crudo, está bien. Claro. Y un poquito de vinagre. Bien. Y acá el condimento del profesor. Bien. Vamos a usar un poquito de curry. Un poquitito nada más. ¿Esto qué es? ¿Tanto? No, una. Sí, una. Pimentón, sí, porque viste que hay mucho poroto, va a rendir mucho. Me parece que solo los porotos van. Me parece que hay que hacer en todo. En esta olla. ¿Qué hemos cocinado todo junto? Sí. Echamos los porotos. Hacer más poroto, Sí, ahí lo voy a montar. Me alcanza ese poroto ahí, Zulema, por favor. Qué jugadora, che. A ver, ¿cómo anda Zulema? Eso sí. El ajito también le puse. Yo creo que voy a tener que poner en otra olla. Yo te dije a ti. Poner pollo acá y el arroz ahí. Mira, acá hay otra olla. Pero que me dijo que se pegaba ahí. Estaba entretenida. Las reinas. Las otras reinas. Cuchara. Llame a Ramón. No, cuchara no. Por teléfono, que venga. Dígame. Una cuchara. No, pero no cuchara así. Como si fuera un cucharón. Como le llame. Como un cucharón. ¿Cómo le puso ese nombre, Sacaleche? ¿Por qué le puso Sacaleche, Susi? ¿Y por qué ya Sacaleche con ese cuchara? ¡Qué feliz! Venga una de ustedes y sáquenme la mitad de eso ahí. Yo me saqué nada. ¿Esto tiene un pimiento? Sí, esto es morrón. Cualquier cosa que vea ahí no piense que es un bicho. Morrón. ¿Sin líquido o con líquido? Con líquido. Bueno. Acá. Ah, de hecho sí. ¡Caramba! ¡No me saqué tan de cerca! ¿Cuánto? No, ¿cuánto dura? Ahí te digo. La mitad. ¿La mitad de la olla? ¿Vos también haces esta comida? ¿Usted tiene cebolla también? Ajo. Todos lo hacen de tradicional ustedes. Ahora no. Todos lo hacen de la misma forma. ¿Ajo entero tiene? No, no, bueno, no, mitad de la. No, todos son. Échale un poquito de líquido. El sabor no es igual. ¿Y eso qué? Ajo en polvo. ¿Qué le echaste? Le eché los dos purés de tomate. Y ahí le decía a su compañera: le va a salir muy ácido. No sabes, dijo. No va a salir ácido. Dijo el profe que eso no sirve, mi vida.
bueno, sirve en el momento. Está bien que sí, pero no. Pero claro, ahí sí que no. ¿Cómo que María? ¿Que María? ¿Qué le salió de María? ¿De dónde le salió usted la tía María? Mi María. ¿Cuántas veces le lavaste? Mora, no te la ve. Tatán, tatán, tatán. Y vamos a echarlo porque está viendo el agua. Bien, y así vio. Agarramos así y echamos ahí. Guapiti. ¿Puede hacer chica quien que la vaya? Sí. Guapiti. Y limpia. ¿Tú así me pasas el cucharón? Ay, ¿cómo te va? ¿Me saca leche o el común? ¿Ve esto? ¿Y ahí saca leche como le dicen entonces? Una preguntita. ¿Qué? Eso, vos pones el arroz ahora y una vez que esté al dente o pasado, ¿cómo es? Porque ya el poroto está cocido. Ahí como que lo estás calentando. Probá eso. ¿Qué pruebo? Agarrá acá. Ay, me metí la mano. ¡Ay, Dios! Te puse ahí, ¿no viste? ¿Qué querés? Te puse carnito, ahí no lo viste. ¿Qué? Ah, no, yo no estaba dando a probar, pero yo lo pruebo. Ay, no, es que fue en el carnito. Pero no, no, lo que yo te estoy preguntando es esto. Esto ya está cocido, sí. El poroto. Entonces pusiste el arroz. Sí. Ahora, para que el arroz está justo, lo sacas y ya está. ¿Listo? Listo. ¿Es así? Mira, mira, sí. Vos estás mirando, mira, el arroz ahí está. Sí. Para que le tengo que echar. ¿Me pasa el aceite? ¿Para qué le. ¿Para qué sí le aceite? Para que quede suave. ¿Suavidad le da? Sí. La tapa, sí. Le bajamos el fuego. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo lo probaste? Esto lo voy a bajar el fuego para que no se le. Acá tenemos el aceite, todos los condimentos muy tempero, el azúcar y ahí doraste el pollo. Le agregaste un poco de más de caldo y le agregaste agua y. Y un poquito de azúcar y tomate. Y tomate. Perfecto. ¿Lo apagamos? No, bajar el, se le puede bajar el fuego, sí. Bien bajito, bien bajito. ¿Vos no tienes tiempo? Ahí. Ahora, el moro. El moro, acá que le dice la mi rey. No, papi, no es eso. Casi me equivoco.